Buenas tardes, que son las 12. Bienvenidos a este Idiálogos, el primer Idiálogos de este año 2024 de la Fundación IDIS, que está abierto para todo el mundo, para todo el público, y que va a ahondar en un tema que es absolutamente relevante, lo es a día de hoy y lo va a ser mucho más en el futuro, que es la investigación y el uso del dato sanitario del dato sanitario en nuestro sector. Sabéis que se está en negociación desde hace ya muchos meses el reglamento de datos, del espacio de datos sanitarios de la Unión Europea, y ahora es el momento clave, importantísimo, de definir hasta qué punto va a ser accesible o no va a ser accesible los datos anonimizados y los datos pseudo-anonimizados, tanto para profesionales como para las instituciones sanitarias. No voy a dar mi opinión para no interferir sobre la opinión de los ponentes, que obviamente tienen la suya propia y no se van a dejar influir por la mía. Pero bueno, creo que tenemos un elenco de personalidades absolutamente extraordinario para hablar de esto, porque además hay representantes tanto desde el punto de vista de la innovación farmacéutica, con Jorge Pou, que es director de innovación y operaciones comerciales en GSK, desde el punto de vista jurídico, que tenemos a Federico Montalvo, que es vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario y vicerrector de la Universidad de CADE, que bueno, lleva toda la vida dedicado a esto y es un grandísimo experto. Tenemos a Andoni Lorenzo, que es presidente del Foro Español de Pacientes, que creo que es importantísimo, son los primeros interesados y en que esto fluya de la mejor manera posible. Y en representación de los profesionales y conectada online, tenemos a Cristina Avendaño, que es vicepresidenta de la Federación de FACME, de las Asociaciones Científico-Médicas Españolas. Como digo, estamos en un momento en el cual bueno, pues es posiblemente el momento más disruptivo que se va a vivir en sanidad, porque vamos a poder pasar de tratar procesos o tratar enfermedades a que la ciencia se adapte de manera personal a los individuos, a lo que es verdaderamente, hasta ahora se hablaba de medicina personalizada de precisión, y bueno, pues en el fondo no era más que un anuncio, pero ahora cada vez va a ser más posible, y eso solo se va a poder conseguir a través de la gestión del dato, y además va a permitir que se pueda hacer de una manera inclusiva, que pueda llegar a toda la población, porque cuanto más datos metes, pues mejor funcionarán los distintos motores en los que se basa las diferentes técnicas de la inteligencia artificial. Así que sin más, agradecer a los ponentes su participación, que por supuesto estarán comandados por nuestra directora general, perdona Marta, por Marta Villanueva, que es la maestra de ceremonias, la directora de orquesta, y que los que estáis al otro lado, pues que lo aprovechéis lo máximo posible. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan, y buenos días. Bienvenidos a todos. Tenemos bastantes personas conectadas. Como hacemos y decimos habitualmente, tenéis posibilidad en el chat de preguntas de poder ir emitiendo preguntas, identificaros, por favor, y bueno, yo intentaré dar solución a lo que nos estéis comentando. Bueno, todos conocemos la importancia vital del dato en todas las organizaciones. La tecnología está entre nosotros y la digitalización también. Ya conocéis todos la importancia que le estamos dando desde la Fundación IDIS a la perspectiva de la historia clínica digital. Desde el punto de vista del dato sanitario de uso primario, desde la perspectiva asistencial. Hoy nos vamos a centrar en la parte de investigación, lo que denominamos dato sanitario de uso secundario. Ese dato que de una manera anonimizada puede construir una forma de salud y sanidad que promueva el progreso, la investigación y la innovación. Pero los ciudadanos lo sabemos, conocemos las diferencias entre uno y otro, hay sensibilidad social, ¿qué está pasando en el entorno europeo que es proclive a este movimiento, pero donde los aspectos regulatorios y éticos todavía están en debate?
Yo creo que hoy tenemos a los ponentes más adecuados para poder dar solución a todas estas dudas que nos asaltan y que esto ya no es futuro, esto es real y nuestros datos pueden servir al progreso de enfermedades ya identificadas y de todas aquellas que están por llegar. Así que, sin más, voy a hacer una pregunta global para todos para que desde la perspectiva más jurídica, perspectiva de paciente, perspectiva de la industria o de la perspectiva de las sociedades médico-científicas me resuelvan las dudas. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo se percibe hoy desde vuestro ámbito la posibilidad de utilizar el potencial que ofrece el uso de los datos sanitarios en el uso de la investigación y cómo veis este escenario que se plantea en el desarrollo del espacio europeo de datos sanitarios? Si quieres empezar tú. Buenos días. Desde el punto de vista de las organizaciones de pacientes, yo creo que tenemos un hándicap que es la falta de información por parte de los pacientes. Sabemos de la importancia de la participación de los pacientes en todo el ámbito de los ensayos clínicos, pero todavía desconocemos toda la importancia que tiene esa gestión del análisis de todo lo que son los datos en salud, ¿no? Esta es una parte que creemos que es muy importante de crear esa pedagogía en todas las organizaciones de pacientes, sobre todo para concienciar a la población y a los propios pacientes de todas estas posibilidades que tiene un buen manejo de datos. O sea, que haría falta sensibilización, conocimiento y concienciación, ¿no?, para realmente poder llegar a ser solidario de alguna manera. Claro, cuando uno escucha a los profesionales de las posibilidades que tiene una buena gestión de todos los datos de en salud, ¿no?, y cuando te habla ya no del futuro, sino del presente, te das cuenta del potencial desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la gobernanza. Pero es muy importante que la ciudadanía y los propios pacientes conozcamos estas posibilidades, ¿no? Porque al final nos quedamos en un concepto que es el de la gestión de datos, la protección de datos, la regulación de datos y no vamos más allá. Y lo que es muy importante es hacer entender a la ciudadanía que una buena gestión de esos análisis, de esos datos de salud, pueden llegar a obtener unos resultados para toda la población pues fantásticos. Federico de Montalvo, buenos días. Cuéntanos cómo lo percibes desde vuestra perspectiva. Hombre, yo creo que ahora lo que estamos es en un contexto muy importante porque precisamente se está discutiendo en la Unión Europea entre la Comisión, que ha elaborado un borrador de reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, y el Parlamento está negociando un texto definitivo. Digo que es importante porque este, como bien habéis comentado, este reglamento, que es una regulación única para toda Europa, se refiere tanto al uso primario, es decir, que determinados agentes de salud pueden acceder a mis datos con ocasión de los fines para los que los he aportado, la asistencia sanitaria, pero además pretende regular también el uso secundario, es decir, aprovechar todos esos datos que tenemos además en unos sistemas de salud como son los europeos, que están con una gran interconectividad e interoperabilidad si lo comparamos con el resto del mundo, aprovechar esos datos para poderlos explotar para fines distintos como son la investigación e innovación. Por tanto, yo creo que estamos ahora mismo en uno de los momentos cruciales y en el que nos estamos jugando no solo mucha innovación, sino posiblemente mucha salud. Y aquí el gran debate, porque esa regulación no solo es uso primario, uso secundario, sino también cuáles son las garantías suficientes para que haya un uso adecuado de los datos. Un uso adecuado significa no un uso que no afecte al individuo, sino que sin afectar al individuo beneficia a la colectividad. Entonces, ¿cuáles son esas garantías? Y el gran debate que hay ahora es si volvemos al modelo de consentimiento, si somos dueños de nuestros datos y por tanto podemos decidir si los compartimos o no, o a modelos que pueden ser más flexibles y que, por ejemplo, promuevan algo que yo al menos vengo defendiendo desde hace años, es que tenemos un deber ético y por tanto legal de compartir nuestros datos, porque por eso me gusta hablar de nuestros datos, no de mis datos, porque lo que aparentemente son mis datos también le pueden importar a otros porque pueden ayudar a que otros puedan o evitar una enfermedad o superarla.
Jorge, desde la perspectiva de la industria farmacéutica, y, bueno, ¿cómo lo estáis viendo esta circunstancia? Sí, lo primero, Marta y Juan, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí en este diálogo. Nosotros lo vemos como una tremenda oportunidad, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que tenemos como ciudadanos y como pacientes de alcanzar una mejora de atención sanitaria gracias al uso y la capitalización de los datos, ¿no? Lo estamos hablando es el uso primario de los datos, tener mejor acceso en el diagnóstico, en el tratamiento de la enfermedad, también el uso secundario, ¿no? Y en el uso secundario podemos hablar de la investigación y el cómo reducir incertidumbre en poder investigar nuevas moléculas, en traer investigación e innovación en cuanto a tratamiento y también, ¿por qué no?, en la propia innovación en salud, en una innovación en circuito asistencial, en procesos y en cómo recibimos nosotros como pacientes ese viaje del paciente, esa experiencia del paciente, que hoy en día también estamos viendo herramientas que la tecnología permite mejorar esa atención y que estamos ante una oportunidad también de que el acceso a datos permita acortar los tiempos y mejorar la forma en que recibimos esas mejoras en la atención sanitaria. O sea, que lo vemos como una gran oportunidad. Desde luego. Cristina Avendaño, buenos días. ¿Nos escuchas? Hola, buenos días. Encantada de saludarte. ¿Nos puedes trasladar tu perspectiva al respecto, como ha hecho el resto de los compañeros? Bueno, pues por supuesto, desde las sociedades médicas lo vemos también como una grandísima oportunidad, como una herramienta importantísima para avanzar en el conocimiento médico. Quería decir que el uso secundario de los datos sanitarios lo hemos venido utilizando desde hace muchísimos años para avanzar en el conocimiento de las enfermedades, del pronóstico, del tratamiento, solo que eso lo hacíamos pues, revisando historias clínicas, con registros de enfermedad y, por supuesto, en un ámbito de garantías de confidencialidad, de aprobación previa de esos proyectos. Y ahora lo que hacemos es un salto en las herramientas de las que vamos a disponer para ese uso secundario de los datos de salud que veníamos haciendo y que a día de hoy los pacientes que se están tratando se están beneficiando de los avances que hemos venido teniendo en los años anteriores con los resultados de esa utilización de datos y de ese avance del conocimiento médico. Y yo pues querría pensar que como ya apuntaba Federico Montalvo, que todos somos conscientes de que nos estamos beneficiando de los avances de la medicina que se han basado en la utilización de los datos sanitarios de los pacientes que nos han precedido y que de alguna manera tenemos la obligación moral de seguir contribuyendo a que los pacientes futuros tengan también mejores tratamientos que los que estamos teniendo ahora, que sigamos avanzando para que las generaciones futuras tengan mejores opciones. Y desde luego tenemos una gran confianza en que la utilización correcta de los datos, con todas las garantías y protección de los derechos de los pacientes, van a permitir avanzar en pronóstico, en diagnóstico, en tratamiento, en afinar en eso que ya se decía al principio, que es la medicina personalizada de precisión con mejores resultados para todos en salud. Parece que tal y como lo estamos exponiendo, nadie debería estar en contra de colaborar. Federico, me quedo con eso de nuestros datos sanitarios en pro pues de la mejora de la investigación para el resto o para nosotros mismos. Me quedo contigo, Federico, y hacemos hincapié, si te parece, en una clarificación de conceptos. Acláranos, por favor, el concepto legal de dato de salud. ¿Qué garantías en todo el contexto, qué garantías y salvaguardas son incuestionables, por así decirlo? Y por último, ¿de qué base regulatoria partimos y a dónde nos lleva el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios? Vamos a ver, Marta, el dato de salud, per se, como la propia salud, que tiene una definición muy holística, pues es un concepto controvertido, porque la salud no solo viene determinada por las enfermedades, por el tipo de tratamientos que recibo, sino también por mi estilo de vida, por los entornos. Por tanto, el dato de salud hay que interpretar en un sentido amplio. De hecho, hay un debate sobre dato de salud, dato genético, cuando el dato genético es dato de salud, por tanto, no siempre, pero muchas veces, en muchas ocasiones, dato de salud, por tanto, sujetarlo a regímenes jurídicos distintos
es una contradicción. Entonces, es un dato muy amplio porque tiene que ver con la salud y tiene que ver también, en cierto modo, con el bienestar, y así el propio borrador del Reglamento Europeo de Espacio Europeo de Datos lo señala. Garantías. El modelo tradicional con el que hemos venido operando antes de 2018, con la Ley Orgánica Española, ya antes del propio reglamento de 2016 de protección de datos, porque hay que recordar que este nuevo reglamento, esperemos que sea nuevo reglamento, conecta con la protección de datos. Digamos que es como un desarrollo de la protección de datos en el ámbito concreto de los datos de salud, que en el reglamento del 2016 ya se hablaba y mucho de la salud, y también conecta con un futuro reglamento que es el de la inteligencia artificial, porque los datos, también hay que recordar, son la gasolina de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se alimenta de algoritmos y los algoritmos se alimentan de datos. Entonces, en el modelo tradicional teníamos dos garantías clásicas. O usted anonimizaba el dato, de manera que era imposible determinar quién era el individuo del que procedía, se rompía ese nexo de unión entre el dato y su origen, o se pedía el consentimiento para el uso. El reglamento del 2016 y la ley española de 2018 lo que incorpora es una nueva figura, porque en el fondo con ese modelo tenemos, por un lado, que si es el consentimiento, los sujetos pueden decidir que con sus datos no se investiga, lo cual para mí es también paradójico. Tenemos una sociedad en la que tenemos un sistema público de salud, un sistema privado, pero un sistema también público. Yo soy atendido con cargo al sistema público, pero yo luego no quiero compartir mis datos. Eso ha sido tildado por una profesora americana de narcisismo, lo cual yo lo suscribo. Entonces, el consentimiento lo que determina es que solamente los solidarios vamos a poder usar, las personas que son solidarias, sus datos. Y esta sociedad tiene que promover la solidaridad. Y la anonimización, el problema que tiene es que al romper la trazabilidad, cuando yo quiero comparar los resultados que me da esa explotación secundaria de datos, si realmente los algoritmos hay sesgos, hay correlaciones que no son reales, al haber roto la trazabilidad no puedo compararlo. Por tanto, no me sirve para evitar precisamente lo que son correlaciones impuras, no las correlaciones causales, que son lo que me interesa. Entonces, ¿qué hizo el reglamento 2016 y la ley de 2018? Introducir una nueva figura que ya la ha citado Juan, que era la pseudonimización. Con la pseudonimización puedo, por un lado, mantener, no necesito el consentimiento, puedo explotar secundariamente los datos sin consentimiento, pero también lo voy a hacer garantizando la privacidad, porque es un sistema de codificación complejo que va a impedir a ese tercero que está explotando los datos en beneficio de todos acceder a mis datos personales. Él lo que no quiere son mis datos. ¿De quién proceden esos datos? Lo que le interesa son los datos de salud, no la identificación de la persona que trae los datos. Entonces, yo creo que eso que en el 2016 incorporamos como novedad a la regulación europea, incorporamos en España en el 2018, fue un acierto porque permitía combinar esto. Porque en el fondo, lo que estamos debatiendo, y yo creo que de origen se planteó mal, es un equilibrio entre lo que es el interés individual de garantizar la confidencialidad de sus datos y su privacidad, sobre todo en un ámbito de datos tan, digamos, tan sensible como son la salud, con el interés colectivo, que una vez que hemos demostrado que la explotación de secundaria de datos ayuda a salvar la vida. Entonces, buscar ese punto de equilibrio. Y es el debate en el que estamos. Es decir, ¿vamos a permitir trabajar con esos datos sin consentimiento? ¿Vamos a buscar una fórmula flexible de consentimiento? Es lo que estamos. Yo creo que estamos enfrentándonos a algo muy clásico. Tampoco hay que pensar que estamos ante algo novedoso, que es lo que comentaba. Esa decisión que busque el equilibrio entre lo que es interés individual y el interés colectivo, que es lo que, por ejemplo, vivimos, como todos recordáis, durante la pandemia, que estuvimos permanentemente discutiendo derechos individuales y intereses colectivos. Pues lo que estamos ahora mismo discutiendo, y espero que al final pues haya sensatez y aprovechemos la sensatez europea. Sin duda. Cristina, te pregunto, ¿es más seguro un buen uso de los datos que el consentimiento del paciente? ¿Qué riesgos tiene este consentimiento? Y me meto ya en la valoración concreta de las enmiendas 2133 y 312 que apoyan un sistema basado en el consentimiento de los pacientes. Bueno, en esta pregunta de si es más seguro, a ver, lo que nosotros sí vemos es que creemos que es una mejor herramienta para proteger los derechos de los pacientes, ese sistema de garantías del que ya venimos hablando, que cifrar, poner el peso de las garantías en el consentimiento de los pacientes.
Yo quiero primero haceros ver que los pacientes pues vienen fundamentalmente, están en la consulta médica preocupados por su enfermedad, su diagnóstico, su pronóstico y desde luego en ese momento un consentimiento dedicado a otras cosas pasa a una prioridad secundaria, es decir, hay un problema de momento de obtención, pero sobre todo es que cuando yo pienso en el consentimiento para este tipo de uso secundario de datos de investigación, pues me imagino, pues no sé, Federico luego a lo mejor me lo explica mejor, pero me imagino un consentimiento necesariamente muy amplio, muy poco definido, porque no sabemos lo que vamos a hacer con esos datos, con lo cual yo, la verdad que, y esto lo hemos hablado en el grupo de trabajo de investigación de la Federación, que en la que están representadas las 46 sociedades científico-médicas, nosotros todos vemos una mejor protección de los derechos de los pacientes a través de ese sistema de garantías en el uso correcto de los datos y en utilizar todas estas herramientas que tenemos, la aprobación de los proyectos de investigación por los comités, el futuro organismo de acceso a los datos, la pseudonimización, en fin, hay herramientas para poder manejar de forma segura los datos y protegiendo los derechos de los pacientes. Y a veces nos da miedo que se piense en el consentimiento como algo que ofrece, yo creo que una falsa seguridad sobre el respeto a los derechos de los pacientes. Creo que no debemos de esquivar la responsabilidad de todos en el manejo correcto de los datos y promover que los ciudadanos, los pacientes, confíen en ese sistema para un uso correcto de los datos, con lo cual ese tema del consentimiento pasaría a un segundo nivel. Pero desde luego el principal problema del consentimiento que vemos desde las sociedades científico-médicas es que es una pérdida de oportunidad tremenda para la investigación. Establecer restricciones para algunos datos de salud, como pueden ser los genéticos, que son ahora mismo unos datos importantísimos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas o de cáncer o de enfermedades neurológicas. Esos datos forman parte de las historias clínicas y establecer un sistema que obligara a hacer tratamientos diferenciales con los pacientes que han consentido, los que no, estas historias no las podemos utilizar, estas sí, esto dificulta una investigación que forzosamente es global, no solo de los países europeos, sino global. Tenemos que compartir conocimiento y ciencia para seguir avanzando. Y me parece que establecer restricciones sería una pérdida tremenda de capacidad de avanzar en beneficio de los pacientes. Y luego un tema que quiero también poner sobre la mesa es que me parece un uso injustificado de recursos. Ahora me diréis, ¿ahora hablamos de recursos? Bueno, pues sí, porque montar un sistema que permita filtrar por consentimiento, no consentimiento, establecer necesidades de consentimiento para los datos genéticos, hacer retiradas de datos individuales cuando el paciente dice que no está seguro de cuáles son los sistemas que se están utilizando para proteger sus derechos. Yo creo que establecer un sistema así de retirada de datos supone una utilización, una dedicación de recursos muy importante. Y desde luego los profesionales nos parece que esos recursos, y quiero pensar que los pacientes también, esos recursos estarían mejor destinados a otros fines de mejora de la atención médica y de la mejora del conocimiento que en establecer sistemas complejos de retiradas de pacientes de las bases de datos. Totalmente de acuerdo, Cristina. En un momento, además, de escasez de recursos como en el que nos encontramos, he querido entender que hay un debate paralelo al respecto de los consentimientos cuando los datos sanitarios son de origen genético o cuando hay... Sí. Cuéntanos sí, un poquito más. Bueno, en esta discusión que se está haciendo, o sea, en principio se estaba planteando, por un lado, esa posibilidad de... lo que se ha llamado el opt-out, es decir, dar opción a que los pacientes de forma individual dijeran que quieren retirar su consentimiento para que sus datos sean utilizados con fines secundarios, y eso pues realmente genera esa complejidad que estamos hablando, pero es que también se ha propuesto por parte de algunos agentes participantes en la discusión actual sobre el reglamento separar determinados tipos de datos de salud, por ejemplo los genéticos, pero también datos de registros específicos de enfermedad, es decir, varios tipos de datos
que tuvieran que estar sometidos a un régimen de opt-in, es decir, que solo pudieran utilizarse con objetivo de investigación, con utilización secundaria de datos, si el paciente ha consentido expresamente para ese uso. Eso es lo que es absolutamente inviable, porque esos datos son unos datos más, están incluidos en las historias clínicas como otro dato más, es decir, el HLA, que es un dato genético, o un dato como la glucemia. Es decir, que esto es un no conocer cuál es ni la característica de los datos de los que estamos hablando, ni la utilidad que ahora mismo tienen en diagnóstico y en orientación de tratamiento. Plantear un régimen especial de consentimiento explícito para los datos genéticos, yo creo que parte del error de pensar que a partir del dato genético abrimos una puerta a la identificación, o yo creo que hay errores de base que estoy de acuerdo en lo que comentaba Andoni al principio. Yo creo que lo que es muy importante aquí es que mejoremos la información y la formación de todos los que estamos interviniendo en esta utilización de datos para que podamos tener confianza en que se utilizan de forma correcta y, por supuesto, sin reidentificar de forma indebida a las personas. Totalmente de acuerdo, y concatenado con cómo me dejas el discurso, voy directamente a preguntarle a Andoni. Falta, creo, que pedagogía dentro del mundo de los pacientes al respecto de la dimensión de todo esto, ¿no? ¿Qué herramientas se necesitarían poner encima de la mesa para categorizar adecuadamente esto, para ayudarnos a generar esta cultura de sensibilización proclive a esta compartición, ¿no? ¿Qué tipo de pasos se deberían dar para apoyar esta generación de la cultura del dato? Claro, aquí yo estaba escuchando al profesor y a la doctora y estaba escuchándoles y pensaba en qué contexto estamos, que es muy importante también entender el contexto en el que estamos. Estamos en Europa, un país envejecido, España, un país muy envejecido. Estamos en una situación con un porcentaje de cronicidad en España es del 54%, la esperanza de vida cada vez es mayor. Lo que habéis mencionado antes, los recursos cada vez están más limitados. O sea, esto hay que empezar a contarlo, porque yo creo que la gente todavía no es consciente de todo esto, ¿no? Parece que solo se preocupa de que llamo al médico y que me dé la cita para mañana, ¿no? Entonces, hay que explicar a la gente cuál es la situación, y esto no va mejor, esto va cada vez a peor, cada vez hay menos recursos, cada vez hay mayor presión asistencial, y al final los pacientes, la gran esperanza de los pacientes, como decía la doctora, está en la innovación y la investigación. Estamos deseando que se descubra, que se investigue ese medicamento, ese tratamiento que mejore nuestra calidad de vida, que responda a nuestros problemas de salud. Y en esa situación y en ese contexto tenemos una realidad que ya está, que es la de la gestión de los datos. Es muy importante que demos esas facilidades a los investigadores para que puedan manejar estos datos, que nos pueda dar esa esperanza de encontrar ese nuevo tratamiento que nos ayude en nuestra calidad de vida. Y hay que explicar a la ciudadanía y a las organizaciones de pacientes pues, todas esas posibilidades, ¿no? Yo le escuchaba a un responsable sanitario que decía el rol que tenemos actualmente en la sanidad es que un paciente con una dolencia acude al hospital y cuando el paciente le explica su problema, el médico le atiende e intenta resolver ese problema que tiene. Bueno, con una buena gestión de datos podemos cambiar esta situación, y es que se anticipe y se adelante el sistema sanitario y llame a ese paciente antes de que venga el problema. Y eso se puede hacer con la información, y esa información, por cierto, ya la tiene el sistema sanitario, los datos ya están. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es dar esta dimensión y divulgar, hacer mucha pedagogía. Evidentemente, yo, como presidente de una organización de pacientes, pues hombre, podríamos empezar por las propias organizaciones de pacientes, que creo que somos las partes más sensibilizadas en este aspecto, ¿no? Y explicarles todo el potencial que puede tener una buena gestión de los datos, lo que va a suponer para los pacientes y para la ciudadanía. Y a partir de ahí, yo creo que no tiene que haber ninguna resistencia. Pero entonces, ¿hay más desconocimiento que miedo o desconfianza por parte de los pacientes a qué pasa con mis datos sanitarios? Claro, ¿es ambas cosas? Es que estamos educados, desde que llegó la tecnología a nuestras casas,
al dichoso tema de la protección de datos. Cada vez que mandamos o enviamos un correo electrónico, tiene que ir con un membrete de que estos datos son para tal, son para cual, con un miedo muy grande a que esos datos no se gestionen de una forma, porque puedes ser multado con unas multas muy cuantiosas. Entonces, tenemos una sensación, la sociedad, de ese proteccionismo a nuestros datos. Y lo que hay que hacer es cambiar ese rol. Ya. Hay que explicar que una buena gestión de datos, y esto no lo podemos cuestionar, porque hay profesionales que tienen que hacen una buena gestión con un buen reglamento, si explicamos el uso que van a dar esa información y esos datos, yo creo que vamos a cambiar completamente la visión de la ciudadanía. Pero hay que explicarlo, porque si no lo explicamos, podemos encontrar estas reticencias. Es que además cuando... Yo creo también se parte del error de cuando hablamos de investigación con datos de salud, enfatizamos la palabra investigación. Y claro, cuando hablamos de investigación aparece la palabra consentimiento informado, que el consentimiento informado se desarrolla en el marco de la investigación que se hizo con seres humanos sin contar con su voluntad. Y por eso se implanta como gran garantía el consentimiento informado. Pero yo es que cuando voy a investigar con datos, no es lo mismo que cuando llevo a cabo un ensayo clínico sobre un individuo. Yo estoy afectando a su privacidad, a su confidencialidad, a la confidencialidad de sus datos. No estoy afectando a su integridad física. Yo cuando hablo de investigar sobre un ser humano, la garantía del consentimiento informado es indiscutible. Yo no puedo investigar, o sea, yo no puedo expresar una solidaridad en la que se ponga el riesgo de la integridad física de los individuos en beneficio de la colectividad. Eso por supuesto que no, pero cuando hablamos de datos, lo que se está tocando no es al individuo. Claro. Por tanto, no es lo mismo enfrentar el interés colectivo que tenemos, toda la sociedad, la esperanza, las expectativas que tenemos en un buen uso secundario de los datos de salud y sin interés colectivo, frente a la integridad física, que frente a lo que es la protección de datos, que siempre es un derecho de menor valor. Entonces, claro, hablamos de investigación y enfatizamos. Y luego es que es paradójico que la sociedad esté permanentemente cediendo sus datos para uso secundario, cualquier cosa, firmando consentimientos, y cuando llegamos a lo que de verdad nos importa, a lo que tiene ahora mismo garantías tecnológicas, como es la pseudonimización, ahí nos pongamos exquisitos. Yo creo que la ciudadanía también tiene, con todo el respeto, que mirarse al espejo y darse cuenta de cuál es una de las mayores conquistas que hemos alcanzado en nuestras democracias contemporáneas. Una buena educación, accesible para todos, y una buena salud, accesible para todos. ¿Qué es? Que eso no significa que no pueda haber una iniciativa privada en la educación y la salud, pero una buena salud accesible para todos. Pues mirarse un poco y darse cuenta que eso que es la gran conquista social, como decía Andoni, en un contexto demográfico complejo, en un contexto económico, la forma de garantizarlo es aprovechándonos de las ventajas del sistema, explotar los datos. Eso yo creo que explicado cualquiera lo entiende. Pero sí, claro, como ahora todo se confunde con si está farmaindustria, si la ideología, si parece que ser anti determinado sector es... Entonces, lo que hay que decirles, ustedes quieren que el sistema se mantenga, quieren que mejore, quieren que mejoremos en lo que es la predicción y tratamiento. Ahí tenemos los datos. Perdona, Federico, pero ese discurso no está en los pacientes. No, no, claro, está en la sociedad. Los pacientes lo tenemos muy claro. Claro, la propia OCDE en el año 2019 publicó un informe donde hizo un análisis de lo que pensaban los pacientes sobre compartir los datos, los pacientes. Y los pacientes casi unánimemente decían, yo si mis datos ayudan a otro a no sufrir lo que he sufrido yo, soy el primero que los comparten. Y además, pero ayudan a otros o a ti mismo. Claro. Porque es que no sabemos. Pero incluso a otros. Claro, si lo mío sirve para otro, claro, yo lo último que quiero es que alguien sufra lo mismo que yo he sufrido. Por supuesto, por supuesto. Pues vamos, Jorge, con la industria. Vamos a profundizar un poquito más sobre el uso de datos desde la perspectiva de la investigación que genera la industria farmacéutica y cómo puede ayudar realmente a avanzar en este proceso y a mejorar, en definitiva, la atención sanitaria, ¿no? Y a la vez también profundiza sobre cómo impacta el uso del dato sanitario en la innovación en salud y cómo ayuda a la implantación de la salud digital. Sí, de la misma. Total, y reincidiendo un poco en la palabra de oportunidad, que el mensaje de oportunidad que hablábamos antes, ¿no? Y reforzando lo que hablábamos de la incoherencia que vivimos en la sociedad, ¿no? Estábamos comentando antes de la grabación las colas que se ven y que salen, está saliendo en prensa últimamente de personas en nuestro país haciendo colas para hacerse un escáner de retina para recibir una criptomoneda a cambio, ¿no? Y ese tipo de conversaciones suceden en paralelo a las discusiones que tenemos sobre el acceso a datos sanitarios para mejorar la investigación, ¿no? Lo decía el profesor,
que precisamente el dato es la gasolina de la inteligencia artificial, ¿no? Y de todas las nuevas tecnologías que tenemos en un momento como el actual, ¿no? Y precisamente yo creo que ahí es donde está la clave y el potencial de disrupción, ¿no? Estamos hablando de que estamos en un momento en el que existen capacidades tecnológicas como la inteligencia artificial generativa que puede generar datos sintéticos, ¿no? Y datos sintéticos no son más que poder coger un conjunto de datos de una persona que se anonimizan o se pseudonimizan y a partir de ahí poder generar conjuntos de datos con patrones estadísticos similares. Ese te da un potencial brutal a la hora de hacer investigación y de poder reducir las incertidumbres que te dan los ensayos clínicos, ¿no? Estamos hablando de la oportunidad de complementar siempre la capacidad de los ensayos clínicos, de tener más información para acortar el tiempo para que los pacientes podamos tener acceso a tratamientos innovadores, ¿no? Estamos hablando de que tenemos la capacidad de generar gemelos digitales para poder hacer simulaciones y poder valorar el impacto que las nuevas moléculas van a tener en los organismos. Todo eso se alimenta gracias a los datos, ¿no? Y precisamente lo que tenemos ante nosotros es esa gran oportunidad y también un reto, ¿no? Un reto como sociedad y como país, que es ser capaces de aprovechar esa oportunidad, ¿no? Yo creo también que como país estamos en una muy buena posición a nivel nacional para liderar, ¿por qué no?, la implantación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios a nivel nacional, con muchos retos por delante, muchos, pero tenemos esa responsabilidad también de ser capaces de hacer ese liderazgo para maximizar las oportunidades, ¿no? Eso en cuanto a la investigación. Pero también hay una oportunidad brutal en cuanto al acceso a la salud digital y en cuanto a la tecnología y al impacto que la tecnología puede tener en el circuito asistencial, en los propios procesos, en la asistencia sanitaria, ¿no? Hoy ha comenzado el Mobile World Congress, ¿no?, como uno de los mayores congresos de tecnología a nivel mundial, y como seguro todos sabréis, en paralelo al congreso y en los mismos pabellones sucede 4Gs From Now, que es el congreso de emprendimiento que tiene lugar en paralelo, ¿no? Uno de los mayores tracks que tiene 4Gs From Now este año es salud digital, ¿no?, Digital Health. Y cuando tú te paras a hablar con las startups y con los emprendedores que están avanzando, trayendo nuevas tecnologías que impactan en los retos del propio sistema sanitario, uno de los grandes problemas que se encuentran es la validación clínica de su tecnología, ¿no? Tienen que realizar ensayos que muestren la validación clínica de esa tecnología, lógicamente, ¿no?, porque si luego lo vamos a introducir en el circuito asistencial necesitan pasar una validación, pero el acceso a este tipo de datos y a estos tipos de conjuntos de datos permitiría optimizar mucho más y abaratar el coste de entrada que tienen estas compañías para traer nuevas tecnologías que mejoren el proceso asistencial, ¿no? Más allá después de todos los temas de regulación que tienen también en cuanto al reembolso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un impacto brutal el que se puede tener gracias a estas nuevas tecnologías alimentadas precisamente por el dato. Nos estamos dotando de un tablero de juego alrededor del dato que permita maximizar esta oportunidad y yo creo que tenemos el reto por delante y la responsabilidad de no dejarlo pasar. Pero Marta, hay que el peso lo estamos poniendo en el ahora, en debatir sobre el uso de datos, cuando yo creo que el peso del debate debe estar en no en que se usen los datos, en qué para qué y cómo van a ser usadas las innovaciones después. Para mí es la clave. Es decir, yo defiendo un uso secundario de datos sin consentimiento informado con una garantía que es la pseudonimización, cuando la anonimización no sea suficiente, por la cosa, yo creo que lo que ha comentado Cristina muy bien, a mí lo que me preocupa es luego qué medicina va a quedar. Porque si la medicina que queda es una medicina deshumanizada en la que mi mayor contacto o mi único contacto es con una máquina, yo eso no lo quiero. Pero no confundamos el final con el principio. ¿Es necesario innovar en medicina? Por supuesto. ¿Los datos ofrecen mucho? Por supuesto. Lo que tenemos que empezar a reflexionar es dónde están los límites. O sea, el ser humano lo estamos poniendo aquí cuando tenemos que ponerlo al final. ¿Qué es lo que queda al final de todo esto? Yo creo que esa es la clave. Y porque a mí una relación que va a ser automática con una persona, con algo que no es persona, creo que no va a aportar mucho. Me va a ayudar, pero no es lo que me va a aportar más a mi salud. Tengo que tener siempre a alguien detrás de la mesa, un ser humano. Porque, de hecho, yo siempre digo, una de las cosas más mágicas que tenemos es el placebo. ¿Por qué tenemos que comparar todos los medicamentos con placebo? Porque hay algo humano en la sugestión, en la conversación, en transmitir lo que uno siente. Entonces, esa parte que tiene el médico de agente moral y el sanitario de agente moral es lo que no debes perder. Pero estamos hablando de esto en lugar de hablar del otro, que es el final. ¿Qué límites ponemos a esta innovación? Cuando la innovación es necesaria, ¿qué límites ponemos? Y yo creo que es donde tenemos que empezar a reflexionar, porque si no, al final perdemos y al final vamos a acabar con lo que no queremos
y en cambio tampoco lo vamos a conseguir, ni vamos a conseguir lo malo, pero no lo bueno de lo que nos ofrecen los datos. Fíjate, yo estando de acuerdo, yo es que estoy 100% de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que reflexionar mucho es sobre cuáles son los retos que tenemos en el sistema sanitario y cómo podemos abordarlos todos como agentes del ecosistema aportando nuestro granito de arena, ¿no? Yo tampoco visualizo en absoluto una sanidad en la que nos relacionemos con una máquina ni creo que eso aporte ningún valor. Sí creo, sin embargo, que hay muchas opciones de empoderar a todos los clínicos que nos atienden en el día a día, dotándoles de una mayor capacidad de tener más información o mejorando los procesos de derivación o mejorando muchos procesos que hay en el día a día de las distintas patologías, de cómo se tratan distintas patologías, muchas de ellas crónicas, que pueden descongestionar de tareas más administrativas a los profesionales para que de repente puedan dar ese toque humano en el tratamiento a los pacientes. No puedo estar más de acuerdo en ese sentido. Por eso no es el uso. Eso. El problema no está en el uso de los datos, sino el problema es qué uso y qué límites ponemos al uso de las innovaciones. Porque todos al final lo que queremos es una relación humanizada, eso, donde aprovechemos, donde realmente la tecnología sea una ayuda, pero que no se pierda la parte humana de una relación, que la palabra placebo demuestra que tiene que seguir siendo humana y que luego los profesionales no nos ocurra lo que ocurrió en su momento con las guías y los protocolos. Que claro, para el profesional sea más fácil seguir lo que le dice la máquina a no lo que dice su ojo clínico. A mí eso me preocupa. Por tanto, también los profesionales hay que formarles porque podemos acabar con una nueva forma de medicina defensiva, que es como la máquina me dice A y yo pienso que es B, sigo A, no vaya a ser que diga que es B, claro, y lo que dice la máquina ahora mismo la sociedad lo considera. Por eso digo que la reflexión está luego en los límites del uso, no en el uso de los datos que lo necesitamos. A mí hay un tema que me preocupa mucho como paciente y como ciudadano y es una frase que ya habréis oído, yo creo que muchos, ¿no? Y es la de que en Estados Unidos se innova, en China o India se fabrica y en Europa se regula. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa que aquí nos dediquemos a legislar, a regular y no avancemos. Y no avancemos. Y eso es algo que sí que tiene que Europa estar a esa altura, ¿no? No, pero yo creo que una regulación. A ver, Europa yo creo que en protección de datos ha dado un ejemplo al mundo en regular y regular bien. Ha dado un ejemplo al mundo con la propia Ley de Protección de Datos de 2016, que durante la pandemia era el único marco normativo en el mundo que realmente era capaz de hacer frente jurídicamente a los retos. Lo que pasa es que a veces uno nota en Europa pues, de determinados movimientos, determinadas sensibilidades que no son precisamente las de los pacientes, que a veces son las de políticos o incluso la de académicos, porque algunas ideas muy raras, por desgracia, surgen de la universidad, cosa que a mí no me gusta. Entonces, pero yo creo que Europa lo que tiene de bueno es que está siguiendo la innovación con una regulación que hasta ahora yo creo que ha sido muy sensata y que lo que ha hecho es colocar al ser humano en el centro. Entonces, a mí esa idea que tiene Europa de podemos innovar sin olvidarnos del ser humano, yo es en la que creo. Yo otro tipo de innovación, pues yo en esa que a mí no me, no, que a mí no me esperen. Pero la relación médico-paciente que sí, hemos defendido siempre. Por es eso. Clave. Está clarísimo. Cristina, ¿querías apoyar alguna cuestión? No, justo en esto que se está comentando no puedo estar más de acuerdo en poner la tecnología al servicio de mejorar el conocimiento y de recuperar tiempo médico para dedicarlo al paciente, es. Que a veces parece que, en fin, pensemos en la tecnología de la forma equivocada, ¿no? Es decir, que tenemos grandes avances en tecnología y en uso de datos que a lo que tienen que llevar es precisamente a recuperar tiempo médico que ahora en gran parte se dedica a tareas burocráticas y de alimentación de datos que tienen que servir luego para gestión y otras tareas que realmente no son las que aportan tiempo de calidad en esa relación médico-paciente. O sea, que no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha comentado. Y simplemente, no lo he dicho antes cuando se estaba diciendo, pero contaros, no sé si habéis visto en el último barómetro sanitario que se ha publicado hace poco, tenemos el dato español de lo que piensan los pacientes sobre el uso secundario de datos sanitarios con fines de investigación, que alguien ha introducido este año esa pregunta en el barómetro sanitario y replica lo que ya se ha comentado con más del 90%
de los ciudadanos que contestan la encuesta diciendo que están totalmente a favor de un uso vigilado por las administraciones públicas de esos datos de salud con fines de investigación. Yo creo que es nuestra realidad y es importante que la sepamos. Sí, lo que pasa, lo que ha comentado Marta Andoni, que es importante, claro, el contexto de incertidumbre y en un mundo donde las noticias y las fake news vuelan, yo creo que es muy importante desde lo que son vosotros, de los pacientes, lo que es la propia industria, lo que sois vosotros como Fundación IDIS, transmitir a la sociedad esa confianza. Sí. Y esa necesaria solidaridad, porque nosotros somos un país en el que cuando asumimos que lo que es nuestro puede ayudar a los demás o puede salvar vidas, y la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, es un ejemplo de lo que es la solidaridad y somos líderes, no porque tengamos la mejor tecnología, es porque tenemos la mejor red, la mejor organización, pero también la sociedad más solidaria. ¿Podría ser equiparable? Justo mi pregunta iba al respecto de la solidaridad, pero es que tocamos el cuerpo, a buscar esa semejanza. Pero ahí estamos entre ser donante de órgano o de dato. Claro, pero estamos en el opt-out. El opt-out tiene sentido porque en el fondo yo cuando acepto estar en la lista y no salirme a través del opt-out, se va a actuar sobre mi cuerpo, va a haber una reanimación que va a garantizar. Pero cuando hablamos de datos, estamos hablando no de tocarme. Nadie me va a tocar. Lo que quieren son mis datos, investigar con mis datos. Entonces, pasaba lo mismo con las muestras biológicas. Hay que diferenciar mucho los valores en conflicto, porque al final se confunde la investigación con seres humanos con la investigación con datos. Y la solución jurídica y ética a ambas es distinta porque los valores son distintos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante seguir intentando transmitir, difundir, formar e informar, porque el peligro que vivimos actualmente es que todo puede cambiar. Una noticia falsa puede cambiar mucho y puede generar un movimiento en una sociedad muy proclive a la solidaridad en el ámbito de la salud. Puede generar. Por tanto, yo creo que existe un contexto muy apropiado, pero no olvidarnos que las cosas cambian. Sí. Yo creo que es un tema de información, pero clarísimamente hay que informar a la gente de qué va toda esta historia, porque no es un tema tanto de desconfianza como que no sabemos, de verdad. En una donación de órganos, tú sabes la repercusión que tiene eso. Y esto es lo que hay que trasladar cuando tú haces una donación de datos. Esta es la pedagogía que yo entiendo que es la que tenemos que hacer. Sí, que el sistema es objetivo, que está sujeto a un escrutinio. O sea, hay confianza en la Organización Nacional. Sí, ser donante, si hubiera confianza datos, ¿no? en el custodio de los datos, si hubiera esa confianza en lo que tenemos que crear, la gente no tendría problema. Claro. Pero hay mucho ruido, hay demasiado ruido en las redes, es uno de los problemas que tenemos que ser conscientes. Completamente. He recibido una pregunta de María Gómez de AstraZeneca y dice, a modo de curiosidad, pensando más en el entorno de Estados Unidos, existen plataformas donde por 130 euros envías una muestra de saliva y recibes un informe con datos genéticos. ¿Se sabe qué ocurre con esos datos? Pues sí, que quedan en los bancos de datos de esas instituciones y hace poco la policía envió a todos una petición para descubrir a un asesino de San Francisco y lo consiguió 40 años después. Yo sobre ese tipo de plataformas tengo mis dudas porque yo sigo creyendo en los test monogénicos bajo el criterio de una consulta médica bien informada, cada uno que haga lo que quiera, pero yo tengo mis dudas sobre eso. Es que ahí está el problema que planteamos antes. Cedemos los datos para averiguar algo cuyo valor clínico es discutible y en cambio nos ponemos muy exquisitos cuando me están hablando que los datos míos que se obtuvieron en el marco de mi asistencia, por ejemplo, en la COVID, en la que pudieron salvarme la vida, esos datos no deben ser usados para salvar la vida de otros. Esa es la paradoja con la que tenemos que enfrentarnos. Sí. Y eso es lo curioso. O sea, estamos cediendo datos a muchos sitios, pero luego hablamos de... Para saber si tenemos un origen causal... Sí, lo que comentabas tú de los chavales que están en los centros comerciales ofreciendo o encontrar primos por ahí insólitos. Sí. También es peligroso, los primos luego te pueden pedir cosas. Así es. O hijos. Así es. Para compartir datos tenemos que tenerlos, evidentemente, y no puede ser de cualquier forma. Ya vamos a pensar a futuro porque estamos terminando con la jornada. Estamos en el camino. ¿Cómo pueden contribuir las administraciones a apoyar ese espacio europeo de datos sanitarios que sirva no solo para mejorar la asistencia,
desde la perspectiva de datos sanitarios de uso primario, sino para mejorar la ciencia médica. Una reflexión de cada uno de vosotros para terminar. Igual soy un poco pesado, pero yo creo que es la pedagogía. O sea, que si nosotros somos capaces de hacer ver a la sociedad que ese uso de datos, todo lo que te pueda aportar, tenemos ahí un triunfo absoluto. Pero tenemos que hacer esa pedagogía. Los medios, pues bueno, los que tenga la administración, las organizaciones de pacientes, las asociaciones de consumidores. Hace falta dar esa pedagogía y no centrarnos tanto en el dato, sino en explicar lo que te puede dar un dato. Pues yo romper falsos mitos como es la separación que a veces se establece entre lo público y lo privado. El dato de salud puede ser un dato que procede de lo público y lo privado, y lo que hay que buscar es una interoperabilidad y no dejar fuera ningún agente de salud, porque todos los agentes de salud, en la medida de sus posibilidades, en la medida de los deberes que tienes, que pueden ser distintos en lo público y lo privado, todos actúan en beneficio de la salud. Tampoco me gustan esas ideas de que solo el garante de nuestros derechos es lo público, ¿no? La garantía de los derechos parte de una ética, que lo puede tener lo público y lo puede tener lo privado. Entonces, yo creo que esto es una discusión que tenemos que tenerla ahí presente. Durante la pandemia sufrimos a veces ese debate de lo público sí, lo privado no, y me parece que lo que está en juego es la salud de todos, y por tanto yo creo que tenemos que trabajar en beneficio de todos y de todos los agentes, que todos nos protegen nuestra salud desde diferentes, como digo, deberes y perspectivas. Yo creo que tenemos que también acabar con ese mito que tanto dañó, y no olvidar que la libertad de empresa es una de las grandes libertades que se recoge en nuestra Constitución, y es una de las que nos ayuda junto al Estado también a que vivamos más años. Esto... Además, es que Europa no diferencia entre titularidades, ¿no? Quiero decir que el reglamento está hablando de datos sanitarios con independencia del lugar, ¿no? En la UNESCO, cuando estuvimos discutiendo el hacer, cuando pertenecía al Comité Internacional Bioético de la UNESCO, estuvimos discutiendo sobre una futura declaración sobre las vacunas, la innovación. Un compañero dijo una inversión únicamente o exclusivamente pública. Y dije, no, hemos tenido vacunas gracias a la inversión pública y privada. Cuando lo público y lo privado van de la mano, son imbatibles. Entonces, tenemos que acabar con esos discursos de que una cosa es pura y otra es impura. Porque si volvemos a caer en eso, yo creo que cometemos un error. Y el error es la salud de todos. Por lo tanto, todos los agentes tienen que estar involucrados. La interoperabilidad tiene que ser interoperabilidad entre todos y trabajar conjuntamente. El ejemplo de las vacunas, yo creo, es el mayor ejemplo de lo que conseguimos cuando trabajamos conjuntamente. Por tanto, mis miedos no están a veces en una interpretación errónea y además con intención de para qué sirven los datos de salud, quién los va a utilizar, sino también a veces confundir o crear esas barreras entre dos agentes que tienen que estar unidos en beneficio de todos. Seguro. Yo diría una dirección y un impulso claros, ¿no? Para que no perdamos esta oportunidad. Tenemos el peligro de perdernos en la propia complejidad, ¿no? Mencionábamos antes que hay tres ministerios implicados, ¿no? Sanidad, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ciencia e Investigación, las diferentes comunidades autónomas, los servicios regionales de salud, cuál va a ser el rol o la Agencia Nacional de Acceso al Dato, si van a existir 17 después agencias regionales, etc. Yo creo que tenemos la oportunidad de tener una dirección clara, con un impulso claro, para que podamos maximizar esta oportunidad y de verdad liderar la implantación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios en nuestro país. Uh-huh. Cristina, mira, voy a aprovechar porque hay una persona que está escuchándonos que es del Hospital Santa Elena y pregunta, ¿cuál le parece que es la mejor estrategia a implementar desde la asistencia para sensibilizar a los pacientes? Bueno, yo creo que hay que seguir abundando en lo que habéis comentado, es decir, en informar y educar sobre el tesoro que son los datos y la relevancia que tiene para seguir avanzando y mejorar la atención médica que se recibe en el día de hoy y la que recibirán las generaciones futuras, ¿no? La importancia, el valor que tiene la información que se deriva de esos datos. Y globalmente yo creo que lo que tenemos que, por hablar un poco del futuro como estabais planteando,
Yo creo que hay que reforzar esa idea de la confianza en el sistema que organicemos para la utilización de los datos y trabajar desde todos los frentes, todos los agentes para mejorar la confianza en el sistema. Y en ese sentido, además de la educación y del reconocer el valor del dato, yo creo que también es importante la transparencia y el conocimiento de los usos y de la gobernanza que haya del sistema. Yo espero que haya una participación de las sociedades científico-médicas, de los pacientes, de representantes de los ciudadanos en el sistema de supervisión para que de alguna manera esa transparencia y esa información ayude a reforzar la confianza en el sistema. Creo que la transparencia en ese sentido es importante para retirar esos miedos indebidos de los que hablabais, esas malas concepciones acerca de los riesgos del uso de datos. ¿Alguna cuestión más? Yo creo que no he recibido más cuestiones del público que nos está escuchando. Creo que las conclusiones pues son claras y demoledoras, ¿no? Desde la Fundación IDIS, lo que sí que les aseguro es que como voz y altavoz y promotores del mejor sistema sanitario para nuestro país, seguiremos defendiendo la incorporación de la digitalización para el debido uso de los datos sanitarios. Desde la perspectiva del uso primario, como lo estamos haciendo con la plataforma Mi Historia Clínica, que ya hoy es una realidad dentro del sector privado de la sanidad, como para impulsar, sensibilizar y apoyar a todas las organizaciones de pacientes para crear ese ambiente de confianza, de seguridad, explicando claramente qué es y qué no es y cómo desde ese altruismo y desde esa solidaridad podamos promover que los pacientes se sientan fiables y seguros compartiendo sus datos para el uso secundario, para la investigación y para la creación de la mejor sanidad para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy aquí y gracias a todos vosotros por estar ahí detrás con nosotros. Gracias.